El 10, nuestro país cuenta con una ley que regula los juegos de azar y también los juegos de lotería. Es momento de conocer más acerca de ello. La ley 060 de juegos de lotería y de azar del 25 de noviembre del 2010 tiene el objetivo de establecer la legislación básica de los juegos de lotería y de azar, instituir la autoridad de fiscalización y control social del juego y crear tributos de carácter nacional a esta actividad. Ante esto, quedan excluidos del ámbito de la aplicación de la ley los juegos o competiciones de pasatiempo o recreo, emergentes de usos sociales de carácter tradicional o familiar, siempre que no sean objeto de explotación lucrativa, ya sea por los propios participantes o por personas ajenas a ellos. También quedan excluidos los sorteos, rifas u otros juegos realizados en ferias o actividades públicas eventuales. Por otro lado, recordemos que el año 2015 la Cámara de Senadores aprobó las modificaciones e incorporaciones a la Ley 060. La norma establece que la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, AJ, podrá subastar las máquinas o medios de juegos decomisados a favor de operadores autorizados. Asimismo, la modificación también señala que cuando las máquinas o medios de juego no cumplan con los requisitos de funcionamiento, serán inhabilitados, desmantelados, destruidos y exportados, de acuerdo a reglamentación. Una vez más le hago la invitación para que usted pueda participar de la siguiente publicación que ya la encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23. Dice, Ley 060, Juegos de Azar y Lotería. La AJ ha encarado una fuerte lucha contra el juego clandestino. Pero, ¿cuál es la situación de las salas de juegos legales en Bolivia? ¿Cuántas salas de juegos, bingos y casinos operan legalmente? Si usted conoce de la existencia de alguna sala de juegos clandestinos en su ciudad, puede denunciar en esta publicación. Hasta aquí les hemos presentado parte del menú informativo de esta jornada en Hora 23. Comenzamos a partir de este instante a detallar los temas que fueron anunciados y que forman parte de esa agenda preparada para ustedes. Y queremos comenzar la primera media hora del programa con un tema que quizás no forme parte de la agenda frecuente o periódica en los medios de comunicación, pero es un tema que interesa a todos los bolivianos por la participación del Estado, por el interés de muchos y muchos ciudadanos en él. Me refiero al tema de los juegos de azar y de su regulación en el país. Tal vez no han escuchado mucho del tema, esta noche será la oportunidad para saber cuál es la legislación, cómo funciona el sistema de lotería en el país, cuál es la normativa al respecto y qué se hace para que este sector tenga la regulación correspondiente, como corresponde, reiterando el término, a una actividad de este tipo. Y para hablar de este tema contamos con dos importantes invitados a quienes damos la bienvenida. Como corresponde, comenzamos por las damas y saludamos a Jessica Sarabia, directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego. Bienvenida a Hora 23. ¿Cómo está? Muy buenas noches a sus televidentes. Y también contamos con la presencia del diputado del MAS, Ademar Balda. El mismo saludo y la bienvenida a Bolivisión. Muy buenas noches, Juan Pablo, Paola, nuestra encargada de la Autorización de Fiscalización del Juego. Muy bien, luego de la presentación y de la presencia de nuestros invitados, vamos a desarrollar el tema. El juego en Bolivia no está desarrollado, no es una actividad que tenga un crecimiento o una presencia notable en el país. ¿Cuál es la razón para que este sea el panorama, la realidad hoy en este campo? Bueno, primero es importante decir que el juego en Bolivia no está prohibido, está permitido. Sin embargo, por supuesto, está sujeto a una regulación de parte del Estado. No olvidemos que ha habido una época en Bolivia donde había muchos casinos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que no reportaban inclusive a ciencia cierta los montos de dinero que había que pagarse. Y obviamente como una política, en realidad, nuestra norma vigente, que es la Ley 060, establece requisitos que deben cumplir quienes se quieren dedicar tanto a los juegos de azar como a lotería, pero además el tema de las promociones empresariales.
actividades estas que se encuentran dentro de nuestra competencia. En el tema de azar, evidentemente, no es una actividad que se haya desarrollado porque hemos tenido el cuidado como Estado de poder establecer los antecedentes sobre los cuales las personas que han requerido cumplan con las condiciones legales. En primera instancia, cumplir con la documentación legal que acredite que hay una empresa conformada que se haga responsable y garantice, obviamente, que las personas que realizan esta actividad vayan a tener un retorno, que es una de las primeras, es decir, como Estado garantizar la transparencia. Enseguida vamos a hablar de los detalles y de las características del funcionamiento de esa actividad. Usted ha mencionado una ley muy importante, la ley 060, que regula las actividades del sector. Como diputado y parlamentario, ¿cuáles son las características fundamentales de esa norma? De una manera muy sintética, ¿cuáles son los aspectos principales de esa regulación? Bueno, yo creo que es importante aquí mencionar lo que significaba dotarle a una institución como ha sido la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juego una herramienta jurídica para que pueda proceder, para que pueda regular y fundamentalmente generar las condiciones para evitar este tipo de situaciones irregulares que en algún momento se dieron en nuestro país, en algunos casos estafas, engaño a los jugadores y fundamentalmente el hecho de hasta evasión de impuestos o lavado de ganancias ilícitas, ¿no? Ese es un punto importante, la creación de la autoridad de juegos. ¿Otro punto destacado? El otro punto destacado es garantizar los derechos del jugador, ¿no? El hecho de que una persona que es partícipe de este tipo de situaciones, que como lo ha mencionado la licenciada, es legal en nuestro país, pero está sujeto a una regulación. ¿Y el tercer punto, que sería el más importante, o parte del trío de los más destacados? Bueno, desde mi punto de vista, el tema del control social. Es decir, es la autoridad, ¿no?, de control y fiscalización social del juego que garantiza, por un lado, a la sociedad civil, pero fundamentalmente al Estado, garantizar estas situaciones, regular este tema, pero fundamentalmente dotar de un ámbito jurídico que permita al Estado, ¿no?, tener el control, la tuición, como estipula nuestra Constitución. De esa forma hemos conocido muy brevemente algunas pinceladas de este tema, tanto desde el punto de vista de la autoridad de juego como desde el punto de vista de la parte legislativa que hace la norma general de este tema. Paola, ¿algún aspecto particular ya luego del marco general de este tema? Así es, Juan Pablo. A ver, a mí me llama la atención, por ejemplo, acerca de esta ley que fue aprobada el 25 de noviembre del 2010, la ley 060, modificada en el año 2015. Pese a que tenemos esta norma, diputado, actualmente, ¿cuál es la situación del mercado ilegal en Bolivia? ¿Está erradicado? ¿Está casi erradicado? ¿O aún existen muchos lugares clandestinos que llevan a cabo estas actividades? Bueno, es una buena pregunta y justamente lo que se busca es identificar este tipo de situaciones ilegales, ¿no? Una norma se plantea para luchar contra algo que se viene desarrollando, pero también generar una cultura dentro de la ciudadanía. No podemos negar que en este momento haya casos. Yo soy de Cochabamba, por ejemplo, en el Chapare se ha identificado algunos casos todavía de situaciones irregulares, ilegales, que no permitían o que no generan las condiciones para que la persona, en su legítimo derecho, pueda tener este tipo de entretenimiento, pero también pueda tener la protección y no esté en defección, es decir, no esté desprotegido de todo este tema. Podemos mencionar, ¿no?, este tipo de situaciones, reitero, que en algunos casos lo que nos plantea es el hecho de que no permite fundamentalmente el desarrollo regulado, identificado de estas actividades, por ende están ilícitas. O sea, mentiríamos en estos momentos diciendo que todo ya está regulado, todo ya está controlado. Es precisamente este tipo de situaciones que nos permiten y que permiten además la fortaleza de esta normativa generar las condiciones de la Autoridad de Control y Fiscalización Social del Juego, que tiene una tuición además a nivel nacional. Si bien insertan el tema departamental, el tema municipal, que están enmarcados dentro de esta normativa, pero hay un ente nacional, un ente único que realiza el control y la fiscalización. Mentiríamos al decir que en este momento todo está controlado, todo está fiscalizado. Hay, evidentemente, pero ahora, con esta ley, esta autoridad de control y fiscalización tiene la tuición, no solamente jurídica, sino de coerción para hacer prevalecer el derecho de los bolivianos. Y justamente la Autoridad de Control y Fiscalización lleva a cabo muchos operativos para poder detectar aquellas irregularidades o lugares clandestinos. Por ejemplo, hasta el año 2015 había algunos datos de 3.152 máquinas que estaban en el depósito de la Autoridad de Juegos en condición de decomiso. Alrededor de 5 personas que enfrentaban procesos penales por estas actividades llevadas a cabo de manera ilegal. Más de 200 millones de bolivianos es lo que se pretendía recaudar anualmente por los tributos que se deben pagar, el pago de
de tributos de estas casas de juegos. Y también $350,000 era el efectivo o el capital mínimo de funcionamiento con el cual contaban estas casas de juegos. Si tendríamos que actualizar estos datos y así poder tener una idea más clara de la situación actual respecto al mercado ilegal, ¿cómo lo haríamos? En realidad está... la autoridad del juego empieza a ejercer sus competencias desde el 2011. A la fecha nosotros tenemos por operativos más de 10,000 máquinas en depósito. Este año lo que hemos procedido ha sido a destruir, parte del año pasado y de este año, las máquinas. Sin embargo, sí, evidentemente existe una actividad clandestina. Hemos hecho desde el año pasado hasta la fecha más de 151 operativos, la mayoría en el departamento de Santa Cruz. Se ha tenido la coordinación tanto con el Ministerio Público como con el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, que nos ha permitido tener buenos resultados. Lamentablemente, cuando esta actividad es ilegal y clandestina y no tiene una mirada desde el Estado, primero que no podemos garantizar el retorno de las máquinas, ¿no es cierto? La gente muchas veces va a jugar a fondo perdido, ¿no? Además, en esos casos hablamos de un tema de ludopatía. Existe gente que realmente tiene el vicio al juego y esto se convierte en un problema social. Es por eso que la regulación que tenemos y la normativa que hoy ampara las facultades de la autoridad del juego es tan rígida, ¿no es cierto? Porque el juego en realidad puede generar un efecto social bastante complicado. Enseguida vamos a volver a hablar del tema del juego ilegal. Un dato muy corto a través de la siguiente pregunta. Solo hay dos operadores de juego autorizados en el país. Usted me corrige si estoy con el dato correcto. Uno es Juegos de Lotería y el otro una empresa privada, Curucuzi Games en Santa Cruz. ¿Solamente las dos operan legalmente en el país? Evidentemente. En el caso de lotería, nuestro único operador es la Lotería Boliviana Nacional, la Lonabol. Y en el caso de juegos de azar, tenemos a la empresa Flamingo Curucuzi, que es la única casa autorizada que se encuentra desarrollando sus actividades a través de mesas de juego. Sin embargo, evidentemente, lo que más se ha encontrado en Santa Cruz han sido casas clandestinas e ilegales, no solamente en Santa Cruz, han hecho operativos a nivel nacional. Este año hemos podido hacer inclusive en La Paz y en Cochabamba. Y a la fecha, desde la gestión 2016, actualizando los datos que usted me pedía, tenemos más de 2,600 máquinas decomisadas en este tipo de actividades. Muy bien, pero la actividad ilegal no se detiene, está buscando mecanismos y formas de ejercer esa actividad a través de otros escenarios. Y quizás el escenario principal sean los juegos online. La autoridad realiza operativos de control para detectar casas de juego ilegales, pero el mundo cibernético tiene otra dinámica. Y se han denunciado y conocido juegos de azar que se realizan online con apuestas, con dinero que se mueve, que desde luego no realiza ninguna tributación al Estado. ¿Cuán complicado es ingresar a combatir el juego online en Bolivia, considerando que, también usted me corrige si estoy equivocado, que no existe una legislación precisa al respecto? Y enseguida vamos a tocar el tema con el legislador. Bueno, en realidad la norma es un paraguas general de todo este tipo de juegos. Y creo que es importante que la gente conozca que esta actividad ha cambiado. Ya no son los casinos que habían antes en grandes salas con máquinas tragamonedas. Lo que hoy se está haciendo, juntamente con la tecnología, es generar el juego de azar a través de computadoras. Y en los últimos operativos que hemos realizado en La Paz y en Cochabamba, por ejemplo, lo que se ha encontrado son computadoras que están instaladas a un servidor a través del cual se está generando el juego de azar. E incluso celulares también, ¿no? Bueno, en este momento no hemos detectado el tema de celulares. Ajá. Usted sabe que es un juego muy personal, por eso es importante, por ejemplo, por la consecuencia social que este juego deriva, peor si es ilegal y clandestino, que la gente pueda denunciar, porque ya le digo, el concepto de lo que es juego de azar ha cambiado de lo que era el 2011 en casas grandes a lo que es ahora, ¿no es cierto? Inclusive, por supuesto, la inversión es mucho menos, compra usted 10 computadoras y tiene la posibilidad de generar juego de azar. En este caso, en estos últimos operativos que hemos realizado nosotros, por supuesto, al ser un juego de azar y al estar regulado, sí lo hemos prohibido. Y lo hemos sancionado también. Sin embargo, estamos trabajando en una normativa que nos permita también generar otro tipo de actividades respecto al juego online para que esta actividad se pueda cortar de raíz. Por ejemplo, en este momento, no, nosotros cuando detectamos iniciamos un proceso administrativo. Sin embargo, es importante, por ejemplo, que las páginas en las que se está generando este juego también puedan ser bloqueadas. De las últimas intervenciones hemos podido detectar que muchos servidores se encuentran en otros países, entonces eso nos está llevando a que nosotros podamos generar una normativa en la cual estamos en análisis, que nos permita tomar acciones sobre lo que es la extraterritorialidad de este juego, que en la región se ha convertido en un problema, porque usted entra a las computadoras y resulta que el servidor está en Malta, está en Rusia,
Entonces estamos hablando de una actividad que va más allá de las fronteras, porque se cancela además a través de una tarjeta de crédito, por ejemplo, o una tarjeta de débito. Entonces, esos son aspectos que estamos queriendo especificar en la normativa, sobre todo respecto al pago, y lo que está significando tener que hacer un control a servidores que no se encuentran dentro del país, ¿no? Una normativa que me imagino tendrá que pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Existe ya alguna gestión, algún documento, algún proyecto, alguna iniciativa que haya llegado a la Asamblea, o todavía estamos hablando de ideas y proyectos? Bueno, como ustedes saben, el tema de redes sociales es un tema bastante debatido, bastante complejo, y que por su particularidad obviamente demanda un tratamiento especial. No podemos en este momento decir que el Estado cuenta, ¿no?, con una base jurídica para poder regular el tema de las redes sociales. Reitero, es un tema que genera mucha sensibilidad social además, pero es importante, yo diría, dentro de lo que estamos discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, concretamente en la Cámara de Diputados, dentro del Código Penal poder identificar este tipo de situaciones que generan condiciones ilegales, generan el fomento, digamos, este tipo, en algunos casos, de estafa. Es muy conocido, estafas que se han dado por redes sociales y que no ha habido la forma en cómo el Estado pueda luchar y pueda beneficiar, en este caso, a la persona que genera o está en indefección. Por todo aquello, en este momento, no podríamos mencionar que existe un proyecto planteado, elaborado, porque no solamente tocaría este tema, sino que abarcaría al conjunto de lo que significa las redes sociales como el Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, etc. Y más aún en un momento donde han escuchado ustedes al presidente Maduro, está hablando de querer denunciar al representante de Facebook, pero ¿dónde lo va a hacer? En un juzgado internacional, cuando esto está fuera, por encima de las fronteras bolivianas. Entonces, es importante aquí dotar fundamentalmente de ciertas cuestiones básicas. Hemos aprobado la ley básica, que es este paraguas, exacto, modificada en la ley 717, que permite también a los gobiernos autónomos, a las entidades territoriales autónomas, trabajar una normativa y coadyuvar en el trabajo de lo que significa la autoridad de fiscalización y control social del juego. Es decir, no solamente la fuerza pública en algunos casos, sino también las alcaldías, las gobernaciones tienen que coadyuvar este tema. Porque además, no se olviden que son las alcaldías quienes otorgan o delimitan dónde se va a instalar una posible casa de juegos. Entonces tiene que haber un trabajo conjunto, un trabajo mancomunado. La reglamentación o su trabajo a partir de normas mucho más específicas, a partir de las autonomías, están bien enmarcada en esta visión general. Garantizar los derechos del jugador, garantizar lo que significa el control de la fiscalización, pero fundamentalmente, de alguna u otra forma, desincentivar. Porque no es importante también recoger de esta ley que no se busca fomentar el tema del juego, se busca de alguna u otra forma desincentivar, porque esto puede generar dependencia. Puede en algunos momentos, como sucede en otros países, hasta perderlo todo, hipotecar o generar ciertas condiciones. Esta ley te permite luchar contra aquello. Se prohíbe, por ejemplo, que se haga pagos con tarjeta de crédito, se tenga instalado cajeros automáticos. ¿Por qué? Porque, reitero, lo que se busca es desincentivar, pero también generar las condiciones para que, a partir de los impuestos, a partir de ciertas sanciones, el Estado tenga el control y, fundamentalmente, la capacidad de control del mismo. Aunque coincidimos en la necesidad de que exista una normativa ampliada, como también lo mencionaba la autoridad de juegos. Paola. Es importante también conocer acerca de los operativos que realiza la Autoridad de Control y Fiscalización del Juego. Por ello, directora, yo le pido que pueda comentarnos un poco cómo se lleva a cabo todo este proceso, cómo ustedes identifican aquellos lugares clandestinos, por ejemplo, aquellas casas de juego que funcionan de manera ilegal, y cuál es el proceso que se sigue, cuál es el destino de las máquinas decomisadas, de las casas donde se lleva a cabo estas actividades, y también de los responsables. ¿Existen ya procesos penales o algún caso con sentencia? Bueno, es importante que la sociedad coadyuve en esta tarea. Muy difícilmente nosotros como autoridad de fiscalización podemos saber dónde están las casas clandestinas. La mayoría de las intervenciones que hemos realizado ha sido a través de denuncias, sobre todo de gente que tiene a veces parientes, en cualquier grado, que se dedican a esta actividad, ¿no? Y que muchas veces, como bien decían ustedes, hipotecan, por ejemplo, sus casas. Hemos conocido casos terribles, casos en los que, por ejemplo, un ludópata con la complicidad de un notario ha firmado dentro de la casa, de una casa clandestina de juego, la transferencia de su casa, inclusive ha apostado a toda su familia. Entonces son temas realmente complejos, y como decía nuestro diputado, evidentemente esta norma lo que hace es tener un control mayor de esta actividad sin incentivarla, ¿no es cierto?
Sin embargo, dentro de los operativos, una vez que recibimos las denuncias, asumimos nosotros como entidad, ahí coordinamos con las entidades competentes también, como les decía, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, se genera la intervención. En una primera instancia, lo que nosotros hacemos es proceder al presentado y al decomiso de las máquinas, se abre una investigación dentro del Ministerio Público. Ya tenemos 5 sentencias en este caso en el departamento de Santa Cruz, pero además también nosotros iniciamos un proceso administrativo, ¿no?, que tiene por finalidad que las personas que se dedican a esta actividad puedan pagar una multa que equivale a 5.000 UFBs por cada una de las máquinas. Y son montos grandes porque en la casa que menos hemos encontrado por lo menos son 10 máquinas, son 50.000 UFBs, que son más o menos 100 y algo mil bolivianos, ¿no? Además de este proceso administrativo dentro del proceso penal, lo que nosotros hemos ido solicitando también al Ministerio Público es que se pueda ampliar en algunos casos a los dueños de los inmuebles. Nosotros tenemos la facultad de poder precintar el inmueble, ¿no? Muchas veces también lo hace la Fiscalía, nosotros dentro del efecto administrativo, hasta que se pague la multa que corresponde. Sin embargo, hemos encontrado en muchas ocasiones reiteradas veces en un mismo domicilio la misma actividad. Y obviamente cuando esto es reiterativo y es reincidente, nosotros entendemos que son los dueños de casa los que están amparando estas actividades. En algunos casos, en algunas intervenciones nos ha tocado entrar al lugar cuando ya nos habían sangrado las máquinas. El sangrado es sacar el dinero de las máquinas, ¿no es cierto?, y llevarse absolutamente todo. En otros operativos hemos llegado a encontrar, por el día que han jugado, más de 80.000 bolivianos, sin considerar el sangrado de las máquinas, que ha sido menor. Sin embargo, hemos podido detectar esta actividad. Si nosotros sumamos 80.000 bolivianos por día y entendemos que esta actividad ilegal se genera 7 días a la semana, entonces estamos hablando de grandes sumas de dinero. Además de esto, nosotros hemos propuesto también que al Ministerio Público la ampliación del delito. En un primer momento se ha investigado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, porque obviamente esta actividad está gravada con un impuesto y el impuesto no se está cancelando, porque obviamente la actividad es ilegal. Pero además se ha pedido que se amplíe por legitimación de ganancias ilícitas. Primero porque existen, por ejemplo, cánones de alquiler, porque dentro de la investigación se ha determinado un alquiler de hasta $2.000 por lugares muy pequeños en lugares alejados. Entonces, considerando eso, más o menos el valor de una máquina, porque las máquinas se están fabricando acá en Bolivia, las máquinas hechizas más o menos tienen un valor de $1.000 cada máquina. Si nosotros ingresamos a una casa y vemos 60 máquinas, más un alquiler de una casa, que no va a ser $2.000, seguramente debe ser más. Entonces, ahí tendrán que explicar las personas cuál es el origen también de ese dinero, ¿no es cierto? Porque, como también se mencionaba en un inicio, esta actividad, además, de acuerdo a las normas GAFI, es una actividad que puede generar lavado de dinero. Entonces, nosotros estamos pidiendo que esas investigaciones se amplíen y, obviamente, las personas que dan en arrendamiento sus casas para que se genere esta actividad también tengan responsabilidad. Porque, obviamente, en este caso, yo creo que el dueño de casa sabe para qué se está dando el inmueble, ¿no es cierto? Y alguna vez, pues, por lo menos pedir a cobrar el alquiler genera algún tipo de control. Y encontrar 3 veces la misma actividad en la misma casa para nosotros ha sido sospechoso. Obviamente esto siempre está sujeto a una investigación del Ministerio Público, pero así como usted decía, se reinventa, nosotros también tenemos que ver, ¿no?, de que estas actividades realmente tengan una sanción efectiva, una sanción que haga, primero, que la gente no arriende sus inmuebles para esto y que la gente que se preste a esas actividades tenga una sanción, porque está yendo no solamente contra el Estado, sino también en desmedro de la sociedad, porque no podemos ni siquiera controlar en estas actividades ilegales si hay menores de edad. Tomando en cuenta lo que decía hace un momento, de que estas cajas de casas de juego se encuentran en lugares alejados en muchas ocasiones, o incluso están muy escondidos porque funcionan de manera clandestina, ¿cuál es el modus operandi con el cual trabajan? ¿Cómo captan a sus clientes, por ejemplo? Mira, hemos visto diferentes modalidades. Una de las que más nos ha llamado la atención, sin embargo, es que se comunican a través de celular con la gente que tiene adicción al juego. Los citan en diferentes lugares y los trasladan hasta el inmueble, se abre el garaje, entra la gente, juegan ahí, los vuelven a retirar. Una de las características, por ejemplo, de estas casas, sobre todo en Santa Cruz, es que les ofrecen comida, les ofrecen bebida, o sea, realmente están muy bien atendidos. Y la persona que tiene adicción al juego sabe a qué hora entra, pero a veces no se da cuenta el tiempo que está jugando, ¿no es cierto? Entonces, son efectos realmente complicados dentro de una sociedad y nosotros necesitamos definitivamente el apoyo de la población
para que podamos intervenir. Una vez que nosotros decomisamos estas máquinas, primero que nada las llevamos a los galpones que tenemos en los tres departamentos donde tenemos regionales para su posterior destrucción. Obviamente estas máquinas lo que nosotros debemos evitar es que vuelvan al mercado. En el mes de junio hemos encontrado nosotros un galpón donde se ensamblaban estas máquinas. Del cálculo que hemos hecho a priori, obviamente por todos los elementos que habían ahí, las billeteras, los teclados, las melaminas en las que se arma la carcasa y las tarjetas madre, porque es importante aclarar también que esto funciona con tarjetas madre, no son cerebros especiales, por lo tanto una máquina es fácil poderla hacer. Es una computadora en una carcasa con un juego determinado. Más o menos la afectación que se ha generado en el mes de junio en este galpón ha sido de medio millón de bolivianos. Bueno, hay mucha gente afectada y respecto a ese tema es que se van pronunciando a través de nuestras redes sociales. Por ello vamos un momento contigo, Piti. Ya nos escriben a nuestra página de Facebook y nos escribe Elizabeth Ríos Condor y dice, buenas noches. Se puede decir que existen muy pocas que operan legalmente, dice. Y Juan Ignacio nos dice, tengo una duda, ¿cómo puedo saber si una casa de juegos es clandestina? También nos escribe Armando Paredes, dice, ¿cómo saber que en un lugar de juego es legal? En Sucre, en la avenida Juana Azurduy, hay un lugar de juegos a partir de las 7 de la noche es donde empieza a funcionar. Y empiezan a llegar autos de lujo. Y en la puerta de la casa hay un guardia y debe ir a harta gente, ya que las movilidades ocupan los carriles de subida como de bajada de toda la cuadra. Hemos tocado dos aspectos importantes relacionados con el cumplimiento de la ley 060, pero existe otro también válido que tiene que ver con el control que realiza la autoridad de juegos sobre concursos, sobre juegos lícitos, sobre todo lo que es la dinámica de los concursos, particularmente en medios o en espectáculos. En este aspecto, diputado Balda, ¿cómo valora el trabajo de control que está realizando la autoridad de juegos desde el punto de vista legislativo? Bueno, sin lugar a dudas es un gran avance, ¿no? Reitero que antes no había el cuerpo jurídico para poder avanzar y tener este tipo de control y fiscalización. Hoy el Estado se ha dotado mediante la normativa de esta autoridad que nos permite y que nos da garantía, no solamente desde la sociedad política, sino también desde la sociedad civil, para garantizar el tema del control. Ahora bien, se va, en este caso, tributar a partir de ciertos impuestos que están enmarcados en esta actividad. En el caso, por ejemplo, de actividades empresariales que fomentan muchas veces algunas actividades como la carguita feliz o algunas propuestas que están enmarcadas en otorgar ciertos premios, ciertas situaciones, es la autoridad del juego quien hoy va a hacer prevalecer que esta persona que pueda recibir un premio no sea estafada. Es la autoridad del juego que hoy va a hacer prevalecer el derecho de aquella persona que, ganando o habiendo realizado una acción correcta y legal, no esté en defección, pero fundamentalmente el Estado también genere ciertos ingresos. ¿Para qué? Para salubridad y beneficencia social. Es decir, no solamente que estamos yendo en la lucha contra unas actividades ilegales que pueden estar sujetas al tema del lavado de dinero, como se ha denunciado, sino también que a partir de ello, hoy el Estado... Y en esto yo creo que la Autoridad de Control y Fiscalización Social ha hecho una acción bastante loable, bastante noble, pero aquí el otro componente. Control social no solamente es desde el Estado, el control social también viene desde la sociedad civil. Y el llamado que hace a nuestra licenciada es fundamentalmente en ese sentido. Es la población quien tiene que nutrir al Estado, y más concretamente a la Autoridad de Control y Fiscalización Social del juego, para poder hacer este tipo de acciones concretas. Porque no se puede permitir en un país donde ha habido un crecimiento económico considerable y hay cierta población, ciertos segmentos de la población que estén insertándose en este tema porque tiene recursos económicos, porque tiene circulante, pero si está sujeta a un vicio, si está sujeta a una, digámoslo así, una suerte de dependencia del juego, estamos corroyendo a nuestra sociedad. Y ahí es donde yo creo que el trabajo que viene realizando nuestra autoridad es un trabajo bastante loable. Pero no se va a poder materializar, no solamente con las instituciones del Estado, inteligencia de la policía, etcétera, sino fundamentalmente con el aporte de la sociedad civil. Por eso, muy bien, yo creo que este espacio es importante, porque así la gente se informa, la gente tiene conocimiento, pero también la gente asume y tiene que asumir un rol protagónico. Solamente combinando estas dos fases, la sociedad civil con el Estado, podemos garantizar que este tipo de acciones, en algunos casos ilegales,
sean arrancadas de raíz. Doctora Sarabia, el diputado mencionaba un tema destacado, las utilidades que obtiene el Estado boliviano a raíz del control y de los montos impositivos establecidos a las actividades de juego. ¿Cuáles son los datos más recientes que tiene respecto a lo que se ha recaudado por contribuciones impositivas en los juegos legales que operan en el país? ¿Cuál ha sido la contribución en este caso del monto recaudado? Bueno, la ley 060 establece diferentes impuestos en relación a lo que es el juego de azar y lo que son las promociones empresariales. En realidad nosotros lo que hacemos dentro de las promociones empresariales, sobre todo que es la mayor cantidad de impuestos que se recaudan, es aprobar un proyecto con ciertas condiciones que después las fiscalizamos justamente para evitar no que hayan estafas y para garantizar el derecho de quienes generan estas actividades. Sin embargo, nosotros no hacemos el cobro directamente de los impuestos. Este es un cálculo que lo hace el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no es cierto?, porque es la entidad recaudadora en realidad. Lo que nosotros hacemos es autorizar estas promociones empresariales y sobre esa autorización establecer el 10% del impuesto que se paga sobre el valor del premio que se está otorgando, ¿no? Bueno, el tema de las promociones empresariales también es una actividad que está dentro de nuestras competencias y que en realidad por definición lo que busca es vender más, ¿no es cierto?, aumentar las ventas, fidelizar a los clientes, aumentar los clientes, y esto sí es una cosa que se difunde a veces masivamente dentro de las redes sociales. Y nosotros lo que hemos hecho desde la Autoridad de Fiscalización del Juego para garantizar que estas promociones sean transparentes es, primero, dentro de nuestra página web existe no un icono que te aparece cuando entras, en el que están detalladas todas las promociones empresariales autorizadas a nivel nacional. Muchas veces ha pasado, y es importante tal vez recomendarle a la gente que pueda acceder a nuestra página web, porque muchas veces ha pasado, y sobre todo con los jóvenes que son los que más generan este tipo de actividades, los niños a los papás cuando ven algo, ¿no es cierto?, novedoso, que se va a entregar un muñequito, son los que insisten, obviamente con una ilusión de poder acceder al premio. Entonces, en este caso lo que nosotros hemos hecho con esa página es evitar que la gente pueda participar de promociones empresariales que no tienen autorización. Las promociones empresariales que no tienen autorización también se sancionan, porque es una forma de garantizarle a la gente que está participando de esta actividad, que está participando primero en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, y que va a recibir además el premio que ha sido ofertado. No nos olvidemos que antes de la legislación y que antes de que el Estado tenga una participación respecto a esta actividad, o el premio ya estaba destinado a una persona que tenía relación con la empresa que estaba generando la actividad, o en su caso, dentro de las fotografías o de la publicidad que se hacía de los premios, ofrecían un celular de última generación y cuando llegaban a dar el premio eran esos celulares negritos, por ejemplo, que obviamente obsoletos, ¿no es cierto? No había quien garantice que realmente se cumpla. Hoy la autoridad del juego, primero, evita que la gente sea estafada, garantiza la transparencia de la igualdad de oportunidades al cumplir las condiciones de la gente que participe, es decir, cualquiera ahora que participe y cumple los requisitos puede ser acreedor a un premio. Y tercero, genera también la transparencia respecto a esa ilusión que tienen todos los jóvenes. No nos olvidemos que las redes sociales hoy en día se han convertido en algo fundamental en los jóvenes. Y lo que nosotros queremos evitar es que ellos justamente sean engañados con su participación. Pero por el otro lado también, lo que estamos haciendo para que las empresas puedan estar dentro de la normativa, porque nosotros como autoridad del juego solamente tenemos tres regionales. La Paz, que se hace cargo de Oruro y Potosí, Cochabamba, de Sucre y Tarija, y Santa Cruz de Beni y Pando. Lo que hemos hecho para que todas las empresas que quieran hacer promociones empresariales no tengan que acudir a nosotros y se marquen en la norma, también ha sido elaborar una plataforma J en línea que les permita a las empresas hacer sus promociones empresariales a través del Internet, con requisitos mínimos del Internet. Entonces lo que queremos es garantizar, ¿no?, un servicio a las empresas para que estén dentro de la norma, y por el otro lado garantizarle a la ciudadanía la transparencia que existe cuando nosotros intervenimos y fiscalizamos este tipo de actividades. Agradecemos la palabra. ¿Algo más que agregar? Sí, una última pregunta. Respecto al juego de la lotería, directora, ¿dónde comienzan las funciones de lo que es la autoridad de control y fiscalización y dónde culmina? Porque este es uno de los juegos más conocidos y que cuenta con mayor participación de la población. Y para finalizar, en caso de saber de estas situaciones ilegales o cualquier irregularidad en los juegos, ¿cuáles son las instancias correspondientes donde se deben plantear las denuncias?
Bueno, en el caso de la lotería también hace muchos años han habido algunas actividades que inclusive se han televisado que han negado la transparencia a este tipo de actividad, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora la lotería se encuentra fiscalizada por nosotros. Cada uno de los sorteos que genera la lotería está autorizado por la autoridad del juego, ¿no? Últimamente se han estado haciendo, por ejemplo, loterías por los aniversarios de los departamentos. Todo eso pasa por nuestra fiscalización y nosotros fiscalizamos desde la emisión de billetes, cuando los billetes se anulan para que no entren dentro de los sorteos. Hacemos la verificación de los bolillos, el momento en que se vaya a generar el momento del sorteo. Estamos también presentes muchas veces en los mismos sorteos. Vamos a fiscalizar nosotros que el sorteo se lleve con toda la transparencia y obviamente también la lotería está muchas veces sujeta a una fiscalización para poder determinar la transparencia desde el inicio, que empieza con la emisión de los billetes, hasta la conclusión del sorteo. Agradecemos a la doctora Sarabia por las orientaciones y por la información.